Esta madrugada, comerciantes de un tianguis protagonizaron un altercado con policías municipales y personal del Ayuntamiento de Guadalajara, luego de que la autoridad pretendía no dejarlos instalarse en su lugar de trabajo. Fueron unos 100 comerciantes del tianguis que se coloca sobre la calle Canán desde Senalona hasta la avenida Presa Lorer en la colonia San Joaquín de Guadalajara, los que se mostraron molestos por la intención de la autoridad. No somos ni delincuentes y no venimos a robar, venimos simplemente queremos trabajar, es lo único, que nos dejen trabajar. El ayuntamiento explicó que se pretendía retirar a los comerciantes temporalmente, esto por un evento de la comunidad de la hermosa provincia, y el tianguis generaba mucha basura en el lugar. Sin embargo, tras varios minutos de diálogo, se llegó al acuerdo de que los vendedores no serían retirados del sitio. Se les permitiría seguir trabajando mientras se comprometieran a limpiar la calle. El incendio en una vivienda movilizó a bomberos al cruce de las calles Isla Gomera y Torres Bodet en la colonia El Sauz de Guadalajara. A su arribo, los bomberos tuvieron que realizar una entrada forzada a la finca, ya que los moradores, una pareja de la tercera edad, no respondía al llamado. Fueron vecinos quienes hicieron el reporte, ya que percibieron el olor a humo. Afortunadamente, tras el incendio no hubo lesionados. Los tragahumos se encargaron de apagar el fuego que se generó en basura y se produjo luego de que una veladora cayó en el lugar. Una riña entre dos pandillas rivales de la colonia Fidel Velázquez en Guadalajara dejó como saldo dos sujetos con heridas. Uno presentó lesiones por arma blanca en el brazo y otro sufrió varios golpes en su cuerpo. Esto sucedió en una zona de departamentos ubicado sobre la calle Manuel de Mimbela, al cruce de Mezquitán, lugar a donde arribaron los servicios médicos para trasladar a los lesionados de aproximadamente 25 años de edad. Al sitio acudieron policías municipales, quienes solo se encargaron de resguardar la zona, ya que no hubo personas detenidas. Con imágenes de Arturo Vázquez, reportó para Guardia Nocturna de Tráfico ZMG, Armando Parra.